Bienvenidos a Encoro Show TV. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale a la campanita y comenta. Señores, esto es un sueño hecho realidad. La gente no estaba creyendo en el proyecto en Encoro Show TV. Y hoy en día estamos dando la verdadera pámpara en la zona norte y Puerto Plata. Ojo, somos los que tenemos los canales de YouTube haciendo contenido. Gaby, ¿qué es lo que es? Activo. Es verdad. Estamos bien. Viendo que está llegando publicidad. No, tú sabes. Tienen que dar una torre ahí, un apartamento. No, eso está hace rato, eso está. Óyeme, Gaby. ¿Qué es lo que hay con la universidad, mano? Esa no te deja venir para acá a ti. No, la universidad me tiene preso. Es verdad. Chacho, tengo clase. Bueno, viernes, sábado y domingo. Dique domingo, viernes, jueves, viernes y sábado tengo clase. Y los sábados voy a las 7 de la mañana. ¿Y cómo tú lo haces, mano? Porque tú a tu trabajo llegas. Si, cuando 8. Te dicen a las 8, tú siempre llegas a las 8 y media. ¿Y cómo 15. Tú lo haces, hermano, ahí? No, que ya eso, tú sabes que es un compromiso fuerte. Para ti, la universidad es más compromiso que el trabajo. Es que tú no me entiendes. Por No. Es que yo no te voy a entender. Es que por el trabajo, es que tú pagas la universidad, ¿por qué tú llegas más temprano a la universidad que el trabajo? No, porque no, yo llego temprano al trabajo también. ¿Cómo que no? No, porque imagínate tú. Garby, vamos a hablar un chin de esas cosas que están pasando, loco, en las redes. Tú sabes que yo estaba aquí y todo eso. Porque tú sabes los trabajos y las cosas. Me tienen un poquito medio quitado. Pero cuando yo entré ahorita, manito, Anuel AA, con un relocito. Uno. Va a seguir. Anuel AA con un relocito. Adelante de Tekachi. Háblame de esa colección de colores del mismo reloj que le sacó Tekachi, mano. Ah, que tú sabes que hay niveles. Él no le podía frontear. No es que no lo puede tener, pero tú sabes que ese tipo siempre ha tenido todas sus prendas. No, y Tekachi siempre ha hecho bulto con prendas y con dinero. Dime. Y Tekachi. Y no va a ser lo mismo. Y Tekachi realmente es un tipo que, a nivel de flow, hay que dársela, real. La tiene. Hay que dársela, y a nivel de prenda y a nivel de carro, el tipo hay que dársela. Él siempre ha tenido su vaina, siempre. Lo único que a mí no me gusta de Tekachi es todos los tatuajes. Y ve que me gustan los tatuajes. Los tatuajes de él son de colores, no son tatuajes. Es que yo entiendo como que se ve muy disparatoso y vaina, pero lo que se ha tatuado son cosas de él. Por ejemplo, el 6ix9ine se tatuó. El 69 grande, sí, y tiene arriba como el logo del álbum de él, que ha sido más fuerte hasta ahora, que es el que tiene todos los colores. Cuando él tenía el cabello todos los colores. No, y que lo tiene ahora. Sí, porque no. Ahí vamos a caer. Tú le viste el pelo a Jaylee, loco. Le queda bonito. Eso es promo, ahí no sí, hay sí, nada. Sí, sí, sí. Pero ¿tú crees que se la está comiendo? Eso es promo. Puede ser que no, mano. El tipo cuando viene a ver la muchacha, él la quiere ayudar. Y coño, pero ya él ayudó. Sí, sí, pero que hay cosas que confían mucho. Tú sabes, yo creo en ti, yo te quiero ayudar. Y tú viendo la vibra mía, tú cedes. Sí, y actúa bacano. ¿Me entiendes? Sí, esa es la vuelta. Otra vaina, Anuel. ¿Tú viste el poloche que tenía abajo? Anuel está, eso es lo que yo digo. Que la gente está diciendo, por ejemplo, Tekachi le está tirando, está tratando de buscar sonido con Anuel. Anuel buscando sonido para otro lado. Con Fake y Caro. ¿Tú crees que eso está bien? Entonces Tekachi se está viendo como el tipo que le haga la patada, que están peleando el grupo ahí. Está ahí, el tipo viene y le haga una patada cuando ya no hay nadie. Porque él no le está poniendo atención. O sea, ahora fue que se vio que él le puso como un chin de atención cuando él subió el reloj. Sí, pero yo creo que Anuel, quédate con Yailin, papi. Real. Dale su papá para Yailin, pero que con Karol G, loco. Yo no creo ya que que él vuelva, no. ¿Verdad? Porque es que eso es un tema, loco. El loco lo que ha regado su sangre por todos los lados.
Ah. Claro, no, tiene un hijo con una colombiana. Ajá. Tiene en Puerto Rico. Y tiene uno con una dominicana ahora. Entonces dime. Mami Jordan, loco. Mami Jordan tiene un tema soldado, heavy. Sí, yo vi ahí a esta mujer, a Cardi B, que lo estaba cantando. ¿Tú crees que...? Pero ese tema no es de ella, eso no es de ella. ¿Tú crees que esa canción de Mami Jordan, como la montaron con la de Yailin, ¿tú crees que le ayudó a Yailin eso? No, porque realmente esa se pegó, las dos se pegaron. Tú sabes que la de la artista se va a pegar más. Se va a pegar más. Porque, por ejemplo, si tú te fijas en TikTok, tú te quedas mirando las reproducciones, la cantidad de videos que se hacen de un sonido que esté viral. Y, por ejemplo, las dos iban ahí en cantidad de videos. Pero hubo un instante que la de Mami Jordan, la que dice Who's Like, se fue más lejos. Y más ahora, mire esa payola que le dio esta muchacha, que le dio... Por eso que te digo que la de la Mami Jordan puede ser que haya ayudado a Yailin con su canción. Porque no, aunque sea un montaje, quedó bien, mano. No, porque no es un montaje, fue ella que la cantó. La Mami Jordan. Eso que ella dice, Husla, eso fue en un live que ella lo hizo. Entonces nada más le pusieron la pista y ya. Sí, y yo creo que le dio ese rango. No, tú sabes qué ayudó más. Que ella, por ejemplo, la canción salió y ella hizo ese live con casi... 3 semanas después. Eso ayudó mucho. Oye, Mami Jordan asegura de que Yailin vive con Rafi Millones. ¿Tú crees que eso es verdad? No. ¿Tú crees que esa muchacha... ¿Tú crees que esa muchacha con el poder que tiene y los rangos, loco, pueda estar de loquita así? Que buscando sonido. No, ella yo creo que si ella no se ha dado cuenta, porque te voy a decir la verdad, ella es una muchachita, ya lo que tiene 20 años. Sí, si pero ella no se ha dado cuenta el poder que ella tiene ahora mismo en su mano. Si no se da cuenta ahora, se le va a hacer tarde, porque ella está en el momento que ella tiene que tirar música. Está bien, tiró una canción sola que se llama Narcisista, no sé si tú la escuchaste. Tiró una hora con Tekashi que salió como en un álbum de él. Si ella no aprovecha ahora, se va a quedar. Hermano. Va a volver para atrás. Yo sé que la perversa con ese break. No, porque. Porque Yailin, te voy a decir. Ya está a otro nivel. Yo te voy a decir la verdad. Como artista, Yailin me cae bien. Su música no es tan. Y no, hay gente que no creía en la chamaquita. Tú sabes. Pero la perversa es como con más ahogo, loco, como que el público la acepta más. No creo. Yailin. No. Ahora no, porque luego que se metió con Anuel, ya rompió el esquema. Pero antes, la perversa le daba... No, como quiera, yo creo que Yailin tenía más gente. Para mí que la perversa. Háblame de Arcángel. Una para. Arcángel mandó a... Tenía que invitarnos nosotros para ese concierto. Óyeme. Arcángel mandó a Don Omar a hacer música. ¿Qué pasó ahí? No, que está flojo. No ten eso. Como dicen de Lapi, no ten eso. ¿Pero tú crees que Arcángel puede mandar a Don Omar? Te voy a decir la verdad. Ya yo lo veo a ellos los dos al mismo nivel, para mí. Aunque cosa sea más viejo en esto, Don Omar, pero para mí están ellos en el mismo nivel. Ya Arcángel es leyenda. Pues más que haga, es leyenda. ¿Y tú crees que eso no fue un frequeo de parte de Anuel? Porque... cuando a él se le preguntó algo anterior, él respondió de que más suave. Y Don Omar Fu, ahí, que se ponga a trabajar. Claro. ¿Tendrán una quiquillita ellos, mano? No, yo pienso que... Tú sabes que ese yo tipo... creo ese que tipo sí. Respeta mucho, ese tipo. Acá se respeta mucho los artistas. ¿Tú crees? Tengan algo ahí viejo, guardado. No sé. Alguna canción, un lío que no salió. Tú sabes que pasa mucho, que se crean featuring. Por ejemplo, tú me tiras, vamos a hacer una canción, y tú me dices a mí, vamos a hacer una canción para mi álbum, y yo te voy a dar una para el tuyo. A veces pasa que graban una canción y tú la quieres para el tuyo y yo la quiero para el mío, y no se tiran en ninguno. No, y no se da. No se da la colaboración. Eso pasa mucho con los artistas. Dice el Alfa, mano. Coño, pero esto debió de ser farándula nada más.
Coño, mano. Oye, dice la AFA que Bad Bunny es el único boricua que tiene el mejor dembow. La mejor letra de dembow. Es que tú estás loco. My Tower tiene un verso en un dembow que está más duro que él para mí. ¿Tú crees? Sí. Bad Bunny, loco. Cuando Bad Bunny soltó eso. Ellos hay uno en Knockout. Ellos cantó Noriel también. No puede decir eso, loco. Ese verso de Noriel en Knockout. Coño, mano. Duro, duro. Noriel parecía que ha cantado dembow. Dembow anteriormente. Claro, loco. Eso no. Como si él aprendió a cantar dembow y después se fue para el trap. Tú sabes que yo soy la planta. Mira, muchacho. Óyeme, mano. Duro, duro, duro. ¿Tú crees que bueno, era momento de que saliera a la luz ese problema entre Super Kenny y la Ross? Yo digo que no. ¿Tú sabes por qué? Porque esa muchacha acaba de pasar un percance. Ella con su está, madre. Está pasando todavía. Y salí de toda la luz solamente por un concierto, porque realmente fue después del concierto de Arcángel. No, porque eso, fue Arcángel. Sí, sí, sí. Dijo que si él la tuviera trabajando, pero la está bien. Se le da gracia al Arcángel. No tienen ni ver para más una artista de ese. Coño, mano. No, porque Arcángel se la dejó caer fea ahí. Entonces, te voy a decir la verdad. Yo no sé qué pasa con los artistas aquí. Que los artistas, por ejemplo, están pegados. Vamos a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, Flow 28 está pegado. Y se le acerca a cualquier loco. Dice que yo tengo una compañía. Nunca han firmado un artista. Yo te voy a firmar. Yo te voy a poner 1,000,000. Te voy a poner tantos miles de dólares. Y lo buscan hasta apretado y se lo dan al artista. Pero ya tú sabes para qué. Es para tenerlo agarrado ahí. Tú sabes que van a durar un contrato. Tú sabes que ellos le hacen contrato de 3 años para allá. Claro, claro. Mira, la Ro estaba era por 3 años que estaba amarrada y que le quedan 21 días, pero el contrato. Ella es el contrato de ellos. De ellos. Ella está firmada con Sony México. Creo que hasta el 2000, qué sé yo cuándo. Son 7 años. 7 años. Y van 3. Santiago Matías le dijo, Ro, devuélvete. Que faltan 7. Ey, mira. No es fácil, mi hermano. Un really, hay no, que buscar los cuartos que yo le han dado. No, atrás. Porque también Arcángel dijo, Arcángel. Seguro le piden 2 álbumes o 3 y ya. Sí, porque Arcángel dijo. No, claro, se da. No, porque eso, si ella firmó por cantidad de álbum es otra cosa, pero por tiempo. No, porque es que ella firmó fue por 2 álbumes a 7 años. Tú puedes tener álbum. Si tú lo tiras, ya. Pero entonces ella sale perdiendo, porque entonces si ella rescinde del contrato, el porcentaje que le toca va a ser menos. Sí, sí. Disculpa que me llegó una llamada. Fue. No le para, no para. Pero a veces hay que tener cuidado, mano, con los contratos y la cosa que tú vas a hacer, orientarte bien. ¿Tú me entiendes? Pero yo creo que tienen que orientarse, mano. Tú sabes. Los artistas, yo no sé qué es lo que pasa. Los artistas nuevos ponen su huevo siempre. Háblame de Anuel, que sube los hijos y yo no vi que sube de Yailin. ¿Qué pasó? No, porque todavía está chiquito y no ha querido tirar fotos, pero a la otra sí le ha tirado fotos. A la que él tuvo con la muchacha, que él la negó. Que al principio la negaba. Sí, pero yo, aunque esté pequeña, yo no lo veo eso bien. ¿Tú me entiendes? Porque usted debe de subir. No, porque ya protegiendo los comentarios con la hija y eso. Espera. Pues bien. Yo no lo veo bien, porque si yo tengo un hijo, yo subo a todos mis hijos igualito. Yo lo subo igualito porque son mis hijos. Y esos padres que esperan y que mis hijos estén grandes, a lo mejor que subió el del de una vez, chiquito. No, porque tú sabes que lo de ahora otra cosa, si va a filtrar como sea. Sí, pero él lo subió. Eso no tiene tu tía, mano. Ese es tu hijo. Y usted debe de subirlo. Porque ¿cómo se puede sentir la madre? No es. Yo creo que no es por eso. Se puede sentir mal. No diga que no.
porque se, cada quien tiene su, su, ¿cómo se dice? Ese sentimiento. ¿Cómo tuviste ese acercamiento de Lápiz y Arcángel? Duro, duro. Eso ¿qué? Tenía que haber pasado hace mucho ya. ¿Qué tú crees? ¿Eso es más que el de mano? Ellos van a grabar. Yo pienso que van a grabar. Sí. ¿Qué te asegura a ti que ellos van a grabar? Tú sabes que el respeto mutuo, güey. Por ejemplo, siempre Arcángel se la dio al Lápiz. El Lápiz siempre se la dio al Arcángel. Siempre, 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 siempre. Se la mantuvo ahí. Le decía, ese fue el tipo con el que yo Maduro guerrié. De todo. Siempre lo dijo. Pero no será que él lo dijo fue por buscar sonido. En ese momento que el Lápiz estaba en su apogeo y él quiso como dársela. No, no, porque han pasado al principio, cuando ya estaba, cuando la guerra estuvo reciente, él siempre decía, él se molestaba cuando le preguntaban por el Lápiz. Pero eso era marketing, pienso yo, en ese instante. Ahora no, ya después de eso, al Lápiz le preguntaban por Arcángel. Y decía, Arcángel está bien. Le preguntaban a Arcángel, el Lápiz está bien. Tú sabes que a mí me gustaría ver eso. Yo sé que hay una persona que no le gustaría ver eso, ¿no? A los foques. Al compadre. No, a los foques está todo, a los foques está no, bacano. Lo que pasa es que, si tú te fijas, Arcángel firmó con la presidenta. Hizo un contrato ahí de con la cerveza, el concierto, todo. Un show de $700,000, dijo él. Claro. Que se ganó ahí en uno. Imagínate los dos, ¿cuánto hay? $1,400,000. ¿Cuál fue la mejor fiesta de Arcángel de las dos? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál fue el boom para ti? Para ti. Ay, está difícil. El que la primera, tú sabes, reunió a todos los artistas de aquí. Pero en la segunda fue Romeo. La verdad. Para mí, claro, que con la de Lápiz. Que con la de Lápiz él rompió. Pero él mismo dijo que, por ejemplo, a él le gustó más la segunda, porque en la segunda no había tanto calor. En la primera había, dice que había un calor insoportable, pero era por la cantidad de gente, pienso yo. Y tú sabes que él estaba con un suero puesto a los foques. Sí, no, te voy a decir la verdad, hay un desgaste ahí. Sí, yo. 4 horas. 4 horas pisado que duró. 8 horas en 2 días, y cantando ahí. Y entonces él, que como dicen la gente, que no tiene cuerpo para... Coño. Di que no tiene cuerpo para resistir tanta cosa. Ya tú sabes. Loco. Hey, Cherry, oye, mami, oye algo de ese concierto. A mí me gustaría ir a un concierto de acá, pero yo quiero ir a ver a Eladio Carrión. Eladio es la para en vivo. De verdad. Claro, no me gusta, no me llama. No, mucho, porque no te gustan las canciones de él, pero el tipo es una para en vivo. Oye, yo quisiera ir para allá. Él viene el día primero, día primero de diciembre viene. Quiero ir para allá. Ah. Claro. Háblame de Cherry, loco. A mí me gustaban las canciones de Cherry, mano. Pero el Cherry se está poniendo loco, No. ¿Qué es lo que está pasando con él? El Cherry. De a los foques lo que hizo un daño con el Cherry, no, mano. Él se hizo el daño en mí. Porque llevarlo a los Estados Unidos, ya el Cherry quedó loco, fue. Ah, no es lo mismo, Tú sabes que tenerlo aquí, que él nada más decía, nada más hablaba de eso. Y ahora, mire, el loco. A él lo jodió fue el contrato, realmente. El contrato que hizo con una gente ahí, esa gente lo cabetaron, a los foques se quilló, le dio bando. Pero con sus razones. Después de eso él lo llevó a la escuelita, yo creo que fue, y no fue lo mismo. No. No estaba esa vibra bacana. ¿Quién cogió el puesto? El Napo. La Benítez. Lo que ha llevado es Tontón. Ah, no, porque Tontón y el Napo son duros. Pero el Cherry, para mí el Cherry, me gustaba como se curaba como artista, pero él le ha bajado un poquito y esa loquera, como que ya no me da nota, porque a mí me gustaba era la payasada de él. En los premios, el Alfa fue vestido casi igual que a los foques, hermano. Sí, y no le hicieron ese bullying y esa chelcha. Él fue con unos lentes de moca, pues.
Pero espérate, él fue vestido de rosado. Claro. Igualito, era el mismo color. No, pero no era la misma persona que lo vestía. Sí, pero... No. Es que yo no te estoy hablando de marcas. No, yo te estoy hablando... Del rosado. De rosado. Sí. Porque fue Santiago Matías... Con una vaina rosada, ya vamos a crucificarlo. El peto bimón le pusieron. Pero entonces el iPhone fue de rosado. Fa, fa, fa. Felicidades. No, porque tú sabes que fue con ropa de diseñador. No, hombre, mano. Así no. Ellos tienen que aceptar. Si está mal para los Fox, está mal para el Alfa, está mal para Bad Bunny, para que si yo quién. Si está mal, está mal. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces... Pero yo no lo vi bien. Que vivimos de la doble moral. A una persona se lo aceptamos, a otra no. Vamos a una pausa, señores. Y regresamos, ¿eh? Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Bienvenido, mi gente. Estamos aquí nuevamente. Galvi. Ahora tenemos... Señores. A nuestro invitado. Vamos a mencionar. Señores, tenemos un hermano, un amigo, un enemigo en Puerto Plata. Porque es contrincante. Es un tipo que le gusta la checha. Y esta noche tenemos con nosotros a Jorge Ramírez. Y esta R. La casa, ya lo que. Ya lo prometiste con todo. Fue el puñal que me clavaste. Y esta. Óyeme. Tú sabes que te estaban esperando. Era de día hace rato, oye. ¿Eh? Wow. Primeramente, darle gracias a Dios que estamos aquí, que es lo primero. Que es el que pone todo cada segundo en uno. Y lo otro es que en verdad quería venir un poquito más temprano porque tenía que dialogar cosas fuera de la cabina. Pero tú sabes que estoy involucrado en una cosa de una carrera y la gente, tú sabes, ponen a uno de variar. Y yo dije que ya yo te di mi palabra. Mira, yo no he trabajado, he dejado de amarrar las dos pasolas hoy. Pues moviéndome aquí, que allí, que aquí, pero yo dije que vine hasta aquí. Dos clientes esperando mañana y los dos que para mañana. Espérese, que el medio me dijo que... Un ofre para Santiago para mandarle un suki y le dije, me lo dejé ayudante quitándolo. Me estoy viendo. No. Pero estamos aquí. Aunque llegó tarde, pero eso es ser irresponsable. Claro, ¿me entiendes? No, porque el tipo llegó. Nieta, vamos de una vez. Sí. Me mandan a hacerte esta pregunta. Dale, yo mete mano. Yo te ¿qué es lo que con la 70? La 70 es... Sí, un... porque hay un flyer que dice, el rey de la 70. Yo estoy consciente de que tú eres uno de los que más 70 tiene aquí en Puerto Plata. No, oye, ¿qué es lo que pasa? La 70 es algo que nos gusta a nosotros, los chamaquitos. O sea, ahora la cosa está diferente que antes, porque ya cualquier chamaquito puede. Te tiene a ti, suponer, 50 mil pesos, te lo consigue, 100 mil pesos y te la hace. ¿Qué sucede, manito? Ahora mismito, eso es una moda. ¿Tú me entiendes? Pero tengamos problemas ahora mismo con las autoridades. ¿Qué sucede? No tengamos un grupo, pero no tenemos una cabecilla. ¿Tú me entiendes? No nos acercamos a alguien. Un político o alguien, tú me entiendes, de respeto, nos tratan a nosotros como si nosotros fuéramos ratas. Sí, ratas y delincuentes porque nos dan un winner, de esto, no se sientan a hablar con uno, miren esto, miren, traten de hacer esto, que se habíamos civilizado, no, nada de eso. Nos dan juicio, hay gente que han chocado, que hay gente que la por el problema. Es un proyecto, mi hermano, que hasta 1,000,000 de pesos hay vehículos que tienen de eso. ¿De verdad, nieta? Hay una de en Santiago que está 1,500,000. El fuerte, loco. Y la sala. Ey, pero entonces esos tigres invierten dinero a las autoridades. Menos que invirtió del coro mío, del corito mío que tienen pasolita. Menos que invirtió 130. Menos. De tu coro. Empeñando cadenitas, haciendo liguitos, haciendo su rejuego, mi loquito. Y de las pasolas que tienen menos dinero invertido en Puerto Plata son las mías y andan ahí. Entonces, ¿tú quieres decir que las pasolas tuyas son de la que invierten menos?
y andan en el pelotón, andan entre ellas. No, que aceleran bonitas y tú me entiendes, y corren, aceleran y corren. Hay muchas que aceleran, pero se quedan ahí. Cuando cambian, se mandan para adelante a correr, tú me entiendes. Claro. A mí no me la daban. Oye, ¿qué está pasando? Que es un sistema de Puerto Plata. Oye, ¿qué es lo que es? Yo soy un tipo que ya yo tengo... Háblame claro. Yo soy un tipo que tengo una familia. Yo claro. En el 2009, 2008, 2011 me quité. No sé si tú te recuerdas, yo tenía una peleta de color. Claro que eso, yo Honda iba para allá. Honda D100 la apliqué. Fea. Sin patrocinio, sin nada. Sin que ningún mecánico venga y te mira, póngale ese rolo, no. Papi, sin patrocinio, escúchame bien. Pero sin la... nadie. ¿Tú te recuerdas cuando yo trabajaba en la carnicera ahí que Yindo estaba adentro? Claro, ahí claro. Ahí yo le hice yo agarré, recogí todo lo mío, pam, 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 fui ahí todo y no hice lo que tenía que hacer. Aimé en mi casa, probé, monté el chi y no puse mala, y no le pasé a la que me llamaba Don Portelú en primero, que se le salió capado. Claro. Porque en verdad, tuvimos un problemita con el chi, que el chi quería y toque, pero entonces la segunda, porque se me estaba quedando, tenía mucho sprint. Ok. Entonces cuando el sprint me calentaron fue que ya pasé para adelante, ¿me entiendes? Ñeta, esa gente que no creían en ti, tú eres loco, Ñeta va a salir para acá a ponerse al día. Cuando te ven ahora, mano, que tú estás controlaste todavía, la pelea. Todavía no creen en mí. Sí. Pero que oye, que es lo que está pasando, mío. No sé, tú me tienes a mí en WhatsApp, me tienes en mis redes, tú me tienes en Instagram, me tienes en WhatsApp. Cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que tú ves de mí? Sí, gracias a Dios, tu cosita de... Papi, hay gente que le piden a Dios, de que Dios mío, ya creen que la cosa está ahí. No, todo ha llegado a su tiempo. A su tiempo. Yo siempre le he pedido a Dios, porque Dios te pone gente, una gente que cree en ti. Supone el primerito que creyó en mí fue el menor. Ay, menor le tiran para atrás. ¿Tú crees que Ñeta? Yo que digo, tranquilo. Y me dice, el chamaquito es mío porque creyó en mí. Digo, tranquilo, vamos a comprarme esto, vamos a comprarme esto, vamos a comprar el otro, vamos a Santiago y compramos esto. Fuimos y rimamos en Santiago. Pero ahora ya está primando aquí, tú me entiendes, porque ya no confío en un tenero de aquí, porque yo ya he hecho mi trabajo aquí, pero lo primero no. Porque un vehículo de alto pitón, que es pitón de 15, cuando la pone. Es un bobo, ¿tú me entiendes? Y el cilindro vale 10 mil pesos, que se está comprando, no aparece de así, ¿no? Oh, claro. Un saludito. ¿Fue tu primer proyecto? Ese fue el menor. Sí. Un saludito al menor Vape Show, que... Está por ahí. Está por ahí, está el tipo hablando, con nosotros. Hablando de él, pues bien, entonces, la pasó la tranquilo, y gente tirando para atrás, porque lo que más, él me dijo, mira, supone, tú estás bonito con esto en el estudio, Dios te lo bendiga, bien chulo. No me voy a salir de la vuelta de lo que estamos. Pero hay gente que están hablando, medio, ¿qué si esto? Pero tú tienes que hacer mucho en esto, pa. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué sucede? Nosotros no creamos en lo de nosotros. Porque aquí hay gente que ha mandado vehículos para allá arriba a arreglar, y aquí hay mecánico duro, lo que no tienen, esto se trata de patrocinio. Jairon Lima, me arreglaba, yo era ayudante de Villamán, le dijo a Villamán, necesito tres cilindros, el 1, el 2 y el 3 para la 50, y le mandó dos sacos de cilindros a Jairon Lima, para poner una 50 buena, y yo le digo, a mí se me daña un pitón, porque la Ñeta no sabe de eso, y ya yo no la tengo, yo soy un mierda. ¿Me entiendes? Pero a Jairon Lima se le mandó un saco de cilindros y como 20 cajas de máquina. No, es verdad. Para poner un vehículo bueno. Es verdad. Que lo pudo. Y no le, y mérito al difunto, que Dios lo tenga en gloria. No se le quita el mérito, sino estamos hablando, ¿tú me entiendes? Que un mecánico, para poner un vehículo bueno, que se hable, que sea bueno, necesita tener varias piezas ahí para ir probando. Claro. Maestro. Sí, dale. Usted, el Cosa dice que usted es rey de la... 70. De las 70. Pero hubo una persona que escribió por el chat de YouTube y dijo que por qué pusieron el papá de las 70 si no ha ganado una carrera en las 70. Ahí era que yo quería llegar, mi loco. Mira esos muchachos para allá, dónde la cámara que lo enfoque. Ahí era que yo quería llegar. Vuelvo y te repito, eso se trata de patrocinio y de un equipo. Un supone el papote a Mauri cuando va a correr. Tienen gente que le dicen, vamos para todo y no vamos a hacer esto. Se fue. En ese alto cilindraje, pitonaje, se rompen muchos pitones, se dañan muchas piezas. No es verdad que el esfuerzo que yo tengo, que yo, todo el mundo sabe que yo vengo de abajo, que claro, yo soy de abajo, claro. Yo no tengo nadie que me dé nada. Que me ayudaba, más o menos, todo el mundo está claro que me lo quitaron, que era el difunto que yo estaba ayudando con la música, la cuestión de la música. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a hacerlo breve porque... Era que me metía la mano, excusa, para salir rápido de esto. Claro. Y ahora mismo yo no tengo un coro que se dice de que yo voy a echar y suponer con Amaury, yo voy a echar una 70 a este calibraje, vamos a casarle 10 para 5 días, yo tengo que fajarme, olvidarme de todo, yo tengo que buscar un diario de mi casa, de mi sustento, de mi familia, ¿me entiendes? Y cuando tú te metes a esto de carrera, tú tienes que olvidarte de clientes, los clientes se te van para otro mecánico, se te encojonan, olvidarte de esposo y todo el mundo porque tú no quieres perder.
¿Me entiendes? Ya cuando tú te en punto, tú vas a probar y viene y te rompe una pasola, una vaina. Yo no voy a agarrar dinero de lo poco que yo tengo mío para yo agarrar e invertir. Lo que solamente por el sonido. Pregunta de nuevo qué te va a hacer. ¿Por qué yo me quité de la carrera, de los circuitos? Yo tenía 40 mil pesos en el 2009, que lo juntaba de a 500 y de a mí. Tenía dos dios. Tú sabes que una dios suya tenía y una negra. Y todo eso se me fueron, lo tenía bajo de un tenis. Sacamos, pues se montaron tres carreras, una Colón. Una en Montellano, uno en Sosúa y la otra para Juanquita, llevé a dotado. Y salí con dotado y difunto Puya, que le montaba a Eddie la volante a esa gente. Salimos enredados, dimos dos vueltas. Dotado se me cayó, se me enredó, se me jodió. El mofle y mito se quedó la pasola. Pregúntame cuánto yo gasté en aquel tiempo, porque en aquel tiempo era más difícil dinero para conseguirse que ahora. Pregúntame. ¿Cuál? 7 mil pesos, que vienen siendo 20 mil ahora. Tuve ya que pagar el carrito, en ese tiempo se pagaba 200 pesos la boleta. Y ahora uno paga 500, cualquiera más. Nieta, háblame de esto. Nieta mecánico. Sí, señor. ¿De dónde le sale a Nieta? De mecánico a cantante, loco. No, a cantante no. O sea, segunda voz. No, ni segunda voz. Pero eso es lo que me, eso fue lo que me dijeron. Sí, y en mi Instagram están todos los videos ahí. Porque yo te vi con un micrófono atrás. Yo lo que pasa, a mí todo el tiempo me ha gustado el etiquetaje de mi chamaquito. Yo, si te fijas tú, yo tengo mi carro y me gusta mi clásico, ¿eh? Claro, claro. ¿Me entiendes? Dos, tres de emborrada, el lápiz, roche, que la aplica, ¿tú me entiendes? Pero a mí me gustan mis cosas, todo el tiempo mis sábados cosidos ahí. Y también mi cosa de mi mecánico, porque la mayoría de sus artistas, no te creas que yo tenía todo su trabajo y la mayoría de sus promotores, que quieren que prohibir y que de esto, de que promoción se jodió ahí mismo. ¿Qué sucede? Yo hice una buena relación por las redes. Por las redes, mi hermano, hay que ser serio, hay delincuentes, hay que ser serio. Yo agarré, hice mis relaciones con DJs. Tengo DJs ahí en la capital y locutores duros que yo le tiro a la mimito. Tengo uno que llaman Esteban Vaiga, que mucha gente lo tiene que conocer, que ese fue que pegó a Cerky Vicini y a Manjao y esa gente. Y el tipo es duro, el tipo es respetado en Telemicro, que el tipo abre, cuando va entrando, abre la puerta y hay que abrirlo. Hay que abrirle su puerta a él. Hice mis relaciones, fuimos a los foques. ¿Qué sucede? Yo conocí a este muchacho de difunto, que Dios lo tenga en gloria, Cano. Lo conocí, lo promocioné por Santiago. También en Santiago tengo a DJ Braylin, que es uno de la potencia de Santiago duro. Gracias, señor, yo hice mi relación. Ahora mismo estamos un poquito quitado de eso, tú me entiendes, porque estoy enfocado en mi mecánica. Pero cualquier artista que quiera subir para allá arriba, su media tour, para que eso la más tiene que hablar conmigo. Entonces tiene los verdaderos códigos. Sí, todo. Ya está. No se puede quedar. ¿Qué es lo que pasa contigo y con Gindo, loco? No, oye, ¿qué es lo que está pasando? Se ha desatado algo de hace mucho, ¿tú me entiendes? Porque como él, tú dijiste, y no sé si fue el que dijo, que no se la dan a nadie. Yo la vengo explicando de las redes de hace mucho. Pero me dicen que fue en Villamán, que él y Gulli eran tus maestros. Yo nunca quité ese mérito, pa. Sí. Yo nunca fue real, ellos te enseñaron. Sí. Okay. No, yo trabajé con Chila primero. Ok. No, con Moreno y Gambao aquí en De Pili. And The Pili Bicicleta. Porque esa gente andaba de Gambao de la Racing, fui para de Moreno a Racing. En aquel tiempo, el que sabe de esto, tú eras ayudante, no se pagaba dinero, era 50 pesos a la semana. Estaba todo en los 2003, 2002. Después de ahí cogí yo a trabajar en mecánica de carro aquí en el Ferradero. Ya estaba aprendiendo pila, ponía ahí tiempo y todo, ponía multijugador y todo. El tipo me dio con un destino. Eso antes se hacía, sí. Allá no. Y pregúntame qué sucedió. Le di con una llave rueda que salía de bicicleta en arte. Yo tenía bicicleta racing. Todo como que se estaba viendo bicicleta racing. Salí por ahí con un plato 52 en arte y nunca me vio. ¿Qué sucede? De ahí para allá, yo cogí pan de Villamán, que Villamán era el que estaba en sopojeo. Villamán firmó a Gindo, que Gindo estaba de cabeza. Chila me vio a mí que yo estaba, tú sabes, aprendiendo. Gracias, señor. Aprendí un poquito. Me quería hacer un molote. Y me dijo, no, pues yo no hablo que lo voy a sacar de aquí a ahí, porque no, Gindo agarró. Dijo, no, venga a trabajar conmigo. Trabajé con Gindo. Armaba motores. Me ponía esa mail Honda licencia. Iba, venía tarde. Yo agarré, prendí. Cuando yo le llegué al flow del Honda Lee, yo agarré y me lo moví, porque también te voy a ser sincero. Hay que ser agradecido. Yo me siento agradecido por ahí, pero me puse a pasar el hambre. Sí, es verdad. Papi, cuando llegaba a la carrera, que en la puntilla, que llegaba a la carrera, papi, los sábados, eso era, ya tú sabes, era un bobby, no se me pagaba. Se perdían los cuartos. Sí, se perdían los cuartos, ya tú sabes. Pero yo con el mismo amor nunca me desfonqué. Por eso es que yo le digo a mucha gente que nunca le bajen. Yo prendí ahí, pam, pam, pam. Después me saqué un palé de 2,000 pesos. Compré una perlita y me dio 500 pesos. En aquel tiempo que yo estaba dando 500 pesos eran 2,000. Yo la compré en 2,500. Agarré y la fui rondando de paso de Villamán, me hizo una maidad, me peló el caco carrapado, me regaló dos cajones y por ahí me fui para ir para abajo. ¿Qué sucede? Cogí pan de Kiko para San Marcos trabajar, y que me dijo, mira, te voy a dar la comida diaria y te voy a pagar ahí 300 pesos semanales para tu ayuda. Me quedé ahí desenvolví mi mente. Después llegó Boque Piano, trabajaba con el Romero, Boque Piano era motoconcho, y ya tú sabes, de ahí para allá se fue, Nieta. Yo me fui a Toa.
Entonces, háblame de la carrerita. Tú, coño, pero esto pasó rápido. ¿Y qué? Háblame de la carrera tuya y Yindo, mano. No, eso se va a dar. Lo que pasa es que hay un sistema que yo no quiero problemas. Tú sabes que tú estabas allá esta mañana, se está viendo mucho conflicto y mucha vaina. Entonces yo quiero aclarar la cosa. Pero yo quiero que se dé esta vuelta para ver quién es que la tiene. Sí, pero yo quiero que aunque tú seas el ganador, el otro sea el ganador, yo quiero, Ñeta, que como amigo de los dos, esto se haga heavy, porque esto es un entretenimiento. Eso es lo que yo el quiero. El lío es que cuando están echando y esto y el otro, se van como a lo personal. Sí, no, porque esto empezó con 6 veces. ¿Qué sucede? La piamos un menudito, porque yo primero en Baboso, hoy domingo, la piamos 26 mil pesos. Ese señor que está allá la pidió 10, yo pide 10 y los otros de a mí pidieron. ¿Qué sucede? Iban a correr esta gente de ayer y se volvieron nada. Entonces ahora lo que estamos buscando es por una regla para saber lo que se va a hacer más. Ellos no quieren. Porque quieren que si yo gano. La otra carrera se echó a una regla o fue carrera. Carrera. Pasó la estanda. Pasó la estanda por esa no se corre. Entonces yo quiero que se agarre, que se apunte una regla, lo que se va a desarmar, claro. Cualquiera de los dos que gane. Entonces no quieren. Para yo saber si yo estoy fuera de regla o si estoy bien, ¿me entiendes? Nieta. Porque no quiero, se va a jugar el dinero, no quiero que estos muchachitos pierdan un dinero, que digan, ya, pues nieta, ¿qué tú me entiendes? Yo jugué mi cuarto, yo tenía 40 mil pesos metidos en otra carrera, no es malito. Nieta. Control Master dice ahí que tenemos un minuto, es nada más. Mierda, loco. Nieta, ¿cuánto tú tienes en cadena, loco? ¿En cadena? Sí, en cadena, porque te veo como muy brilloso y nosotros estamos aquí como sin nada. Ah, ¿qué es lo que pasa? No, en cadena caigamos como 190, pero aquí caigamos 100 mil ahí. Acá. El diablo. Nieta, ¿esos 100 mil son para la carrera? Sí, para el contrario. Para lo contrario. Espérate. No, para lo que diga el consejo. Control Mate. Esta es la tuya, ve. La veo. 100 mil ahí. Y tenga 200, sí. Como 190 por ahí o 110 por ahí, no sé bien. Óyeme. Está como está el oro. Entonces, para ese público de allá, de la carrera, tú le tienes 100 mil. Ahí están. Ey, son reales, loco. Nieta, no son de entonces, Goku. Pero Nieta. Coño, Ñeta, me había gustado que tú hubieras llegado temprano, loco, porque ya se nos acabó el tiempo, Ñeta, mano. El problema, pero se puede. Pregunta, pa Ñeta. Claro. Entonces, ¿quién es el papá de la 70 en carrera? Porque tú no lo haces como carrera. No, porque para ti, los tigres dicen el rey de la 70, ¿tú me entiendes? Porque yo la pongo a acelerar y heavy, andan bien. Pero hoy me da, yo no me considero el rey de la 70. Mira, ahí Tapán se la pone buena, la pone a Mauri, Papote. No, pero yo y O'Dani, loco, y O'Dani. O'Dani, tú pones, O'Dani es de coro que a Mauri le pasa la mano. O'Dani no ha hecho un proyecto, ¿tú me entiendes? Que diga que es. ¿Qué pasa? Es duro, porque o sea, no se ha puesto él solo, como te estoy diciendo. Ah, él tiene. Entonces está bien, yo soy duro, que yo y Papote no juntemos entonces. No, es otra cosa. O yo y Papote no juntemos. Es verdad. ¿Entiendes? Nieta, ¿qué tú tienes para decirle a esos jóvenes que en un momento determinado se detienen? Pensando que no pueden lograr su objetivo. Y tú eras uno de esos que estaba chiquito y que nadie confiaba en ti. Y ahora tú estás más bacano que muchos que te menospreciaban. Dale un consejo a esos jóvenes. No, que vean la entrevista de principio. Tuviste que fue corto, porque en verdad yo me pasé, pero fue un poquito corto. ¿Pero qué sucede? Un saludo para Manuel Vape, mío personal. Ese es el patrocinador mío. Oye, ¿cuál es el flow? No bajarle nunca. Y vieron gente que se masicaron y te voy a dar un dato. Dicen que se junta con gente y que se daña. Mentira, yo estuve junta con pila de gente. Y yo fui ganguero y de todo. Y yo nunca me dañé porque nunca le bajé. Yo dije, yo quiero ser esto. Y la mamá mía me aconsejó, es que ya hice el consejo de la madre. Se me aconsejó y yo me voy a llevar. Y no, yo no estoy el día que yo quede, pero gracias al Señor yo consigo 500 pesos diarios. ¿Me entiendes? Y tengo mi listo porque todo el mundo tiene su listo. Claro. Pero no, que no le baje nadie. Nadie le baje. Y tiene un oro insoportable. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Vamos a traer a Ñeta un chin. Más suave porque el tipo estaba en carrera hoy. Señores, nos vemos el lunes. Señores, nos vemos el lunes cuando el reloj marque las 7.